تكسو جامبا تسا بس بابو يا وقت متا بابو تامبا نك تامبا اي بوس اما يوي تامبا بو كما هاي تكسو جا اي بوس تنم بيغا ابو تامبي ماشي كان نك تامبا اي بوس بوناتو بوس جام تكسو اي بس اتش تكسو جامبا تريستا تكسو اي بس تي امادو اي استيفان اي اتش تريستا بو سيمبر اسو تامبو تشينكه سيمبر اسو تامبو تشينكه Pues nos presentaron así, fuimos a Songolica, ¿no? Pues ellos hablan dialecto y la gente nos decía, a ver, háblanos así en dialecto. Y yo les empezaba así a hablar en dialecto y les cantaba y la gente pues se sentía a gusto. Y pues nosotros fuimos representando el estado de Veracruz y aquí de la Sierra de Sotiapa. Y le digo, a ver, cuéntame unas cuantas, el número del 1 al 10. Y le digo, porque yo el pueblo donde vivo, le digo, cruzando el río, y hablan náhuatl también. Y sí me la contó así fácil, se hume, ey, nao, y no sé qué tanto hasta el 10. Y me dijo que yo le contara así, así le hablara unas palabras en popoluca y también se las hablé. Pues cada quien se da a entender en su dialecto. ¿Verdad? Y pues así he tenido experiencia, donde he andado, donde quiera. Nota. Bueno, oye, diga, no es manitasto, no notasto. Cuando llegamos, no joyas ni enigmáticas desde Bagdad de Chintigaca. Cuando este, si octasto, hay este enigmatía, ya es, ya español, no hay este ni tatuaje. Y ganiga, con lo principal, ya este, siempre tatuaje náhuatl, ya este, ya te voy a ir, estás todo dices español o tigris, pero huecas ya. Va aquí a Timotechua, Juan Tocnín, Juan Timotechua, Juan Sio Cajagas ya. Y es vuelta toda pan español. Oigan, nota, no oye, estás toda nagua desde que va a ni chichitis, oigan, Juan Joya ni huella. De ese verso dice que el pájaro va a cantar porque él está alegre, y cuando él va a cantar pues se va, pues está parado sin un árbol, ahí empieza a cantar. Después el verso dice
Cuando yo me canto, pues todo es alegre. Y yo voy volando en el cerro, en la montaña. Y de allí, y cuando llega a la montaña, ese se puso tranquilo. Porque pues ya tiene su libertad, porque pues le tenía una jaula. Y después allí se fue y se puso alegre. Y después se puso a cantar con mucha alegría. Y de allí el paloma o el pájaro canta. El que le dice ama, pero él sabía aquí en Santa Marta mucho. Y si cantan bonito, sí. Así es. Antes, más primero, yo no gustaba de la jarana. Yo me gustaba, ahora sí, una guitarra ranchera en cualquier fiesta. Mi papá había antes tenía dos jaranas, un jarana viejo. Anda guapangán, digo, ay, pero qué bonito el son que tiene. Porque mi papá es un jaranero. En primer lugar, que tenía dos jaranas. Pero el jarana que tiene ya no sirve de plano, si ya está desbaratado. Y cuando en primer lugar yo lanzó de tener ganas de practicar como jaraneros, y lo voy a recoger donde está tirado mi papá su jarana, porque ya no sirve de plano, una parte que ya no tiene madera. Y yo lo componió, lo parchó con una madera, pega con un pegamento, todo, y más o menos ahí quedó. Y ya de allí dice, con eso vamos a practicar, mientras no tenemos la jarana, con eso vamos a practicar. Y con una jarana que está bien viejo ya. Y sí, con eso practicando, practicando. Ya de allí, como ya compramos la jarana, pues ahora sí ya usted ya vas a guardar y más o menos ya tenemos la jarana. Mira, nosotros en primer lugar Amadeo Cruz Márquez, el otro el que toca jarana segundo, José. El otro es Esteban Cruz Márquez, que toca la jarana tercera. Pochanguanaba. Emón. Emipa Pajorucú. Pochanguana. Sin Pupuluca. Pues quiere decir que yo voy a cantar un solo en Pupuluca que se llama Pajorucú. Thank you.
Sí, ahorita ahí va también los chamaquitos, güey, ahí hondo ese, mire. A veces sube la tarima también a buscar, a zapatear también, para que... Yo lo voy a veces platico aquí con mi hermano, lo que toca requinto. Mira, lo voy a enseñar a los chamaquitos, porque si nosotros vamos a hoy de mañana o van a despallar, pero ya, el chamaquito ya viene, ya está aprendiendo también, para que no se vaya a perder la tradición. Cuando comenzamos de practicar nosotros como jaraneros, y también mi hermana también animó, dice, usted va a tocar la jarana, y nosotros practicamos de bailar como guapango. Pues sí, dice, anda practicando la jarana, y también ellos andan practicando de bailar, zapatear. A veces tarde con tarde. Y ya de allí, dice, chingada, dice, no estoy acostumbrado de zapatear en la ciudad o afuera, dice. Lo dijo, no, pero así es, ¿no? Cuando tratamos de practicar como nosotros, como jaraneros, ustedes se tienen ganas de zapatear, hay que echarle gana. Hay que echarle gana. Y dice, bueno, dice, sí, salemos por donde quiera y ellos también. Fueron por más lados, de Tlacotalpa, Cuichapa, todo. Aquí por... A veces me invitan en una fiesta particular, que no es de las culturas. A veces andamos. Mira, pues eso, donde lo comenzó, porque como yo estaba tocando la arana los tres, y empezó también ellos a patear, ¿no? Dice, aquí nadie le enseña a uno, para aquí tienes que aprender. Y empezó a aprender a zapatear hasta ahora. Igualmente como nosotros tocamos jarana, ellos también zapatear, chingona para zapatear, sí, chingona, sí.